perdido de unidades de 20 años de antigüedad. Protesta contra nuestro... Señor de nada. Pedimos derogación a la norma 068, no a multas por inspección físico-mecánica de 6.500 por unidad, no a la ley de exterminio de unidades con 20 años de la marcha, compañeros de la vida, viene de ellos para la protección de los coches caminados. Pero va de 28 estados de la República. Eso viene ante la ausencia de respuesta de las autoridades del ámbito federal. Los compañeros van a entrar ya en el Estado de México, van caminando también ellos, los que están en Toluca, en el Estado de México, en Tlaxcala, Hidalgo y Querétaro. Bueno, tenemos 4 años de una falta de sensibilidad por parte de las autoridades locales. Nuestro gobernador, que debería ser interlocutor del gobierno federal, pero no hay voluntad. No hay voluntad, nosotros votamos por él. Hicimos un pacto de caballeros para poder llegar a la gubernatura y no se ha cumplido. ¿Y por el día de hoy? ¿Por el día de hoy? ¿Cómo se esté manejando la marcha? Ah, vamos a seguir caminando. ¿Pero las personas, autoridades aquí de gobernación les han apoyado? No. Ahí vienen a decirnos que nos dejamos un carril. Si eso no es la solución, entonces que resuelvan, nunca dejamos un carril o dos abiertos. La verdad es una aberración. Expresados en la Carta Magna. Desde aquí te vas a ir a los fans.